Verdadeiramente, estes servos dirigem-se a ti, suplicando a teu reino de misericórdia. Verdadeiramente, são atraídos por tua santidade e ardem com a chama do teu amor. Buscam confirmação de teu reino maravilhoso e esperam atingir teu domínio celestial. Verdadeiramente, almejam a descida de tuas dádivas e a iluminação do sol da realidade. Ó Senhor, torna-os lâmpadas radiantes, sinais misericordiosos, árvores frutíferas e estrelas resplandecentes, que se distingam em teu serviço e se unam a ti pelos laços do teu amor, aspirando à luz da tua mercê. Ó Senhor, faze os sinais que guiem, estandarte de teu reino imortal, ondas do mar da tua misericórdia, espelhos que reflitam a luz da tua majestade. Em verdade, és o magnânimo, em verdade, és o clemente. Em verdade, és o precioso, o bem-amado. A temple and its associated dependencies embody two essential and inseparable aspects of Baha'i life: worship and service. As a potent symbol and an integral element of the divine civilization towards which Baha'u'llah's revelation ushers all peoples, the house of worship becomes the focal point of the community from which it emerges. The holy fragrances of the Mashaqal Azkar, Abdul Baha explains, vivify the souls of the righteous, and its vitalizing breezes confer life upon the pure in heart. Indeed, its influence is such as to galvanize an entire people to reach for a more profound sense of unified purpose. Vosotros, amigos de Dios, esforzaos de alma y corazón, de modo que el buen trato, el amor, la unidad y el acuerdo rijan los corazones. Que las mentes se fundan en una sola meta.
que todos los cánticos se conviertan en un solo cántico y que el poder del Espíritu Santo se vuelva tan arrolladoramente victorioso que desbanque todas las fuerzas del mundo de la naturaleza. Aprestaos.
Llegado a su conclusión, un evento de gran significado histórico. Como la menciona la Casa Universal de Justicia en su mensaje a la conferencia, un poderoso faro espiritual brilla con todo su esplendor al pie de los Andes. Juzgando por los relatos conmovedores del pasado y del presente que hemos escuchado esos días y la vibrante energía juvenil de los participantes representando todos los países de la región, podemos estar viendo, por ejemplo, que el tan esperado grandioso movimiento espiritual de las poblaciones indígenas del sur y Centroamérica está finalmente tomando forma. Fulgurando cual estrella.
Amado Maestro, en las tablas del plan divino, nos hizo ver la necesidad de esparcir las enseñanzas divinas de Bajaullah por todos los lugares del mundo. Instó a sus amados amigos a levantarse con determinación y prontitud a hacerlo. Soy Marta Ruth, de Norteamérica. Hace unos días acabo de regresar de un viaje increíble. Y no puedo esperar para contarles las cosas sorprendentes que he vivido en estos últimos meses. He recorrido casi toda Sudamérica. Y sola. Sí, he viajado de todas las maneras posibles e imposibles a través de este continente luminoso. A todos les parecía una locura. Claro, se trataba de una mujer de 47 años, viajando sola y sin familia. Pero estamos en 1919 y las cosas tienen que cambiar y van a cambiar. ¿Cómo? Con las enseñanzas de Bajaullah. Por eso fue que decidí ir a Sudamérica, para llevar este mensaje y que las cosas pudieran cambiar para todo el mundo. Ojalá pudiera viajar a esas regiones, aunque fuese a pie o en la mayor pobreza, elevando el llamamiento de ya. Pueblos, montañas, desiertos y océanos, promover la enseñanza divina. Lástima, no puedo hacerlo, cuán intensamente lo deploro. Quiera Dios que vosotros lo logréis. Lástima, no puedo hacerlo, cuán intensamente lo deploro. Quiera Dios que vosotros lo logréis. Ustedes sacrificaron descanso y bienestar y dejaron sus hogares para viajar a tierras desconocidas o a puestos de avanzada del frente interno. Desatendieron sus intereses propios en pro del bien común. Fueran cuales fueran sus medios, aportaron con sacrificio su porción de recursos. Ustedes han escrito la crónica del desarrollo del plan divino en el pergamino de su primer siglo. Delante de ustedes, queridos amigos, se encuentra extendido el pergamino en blanco del futuro, en el que ustedes y sus descendientes espirituales inscribirán nuevas y perdurables hazañas de renuncia y heroísmo para el mejoramiento del mundo. Enseñad la causa de Dios, oh pueblo de Bajá, porque Dios ha prescrito a todos y a cada uno el deber de proclamar su mensaje y le considera como la más meritoria de todas las acciones.
Centrad vuestras energías en la propagación de la fe de Dios. Quien quiera que sea digno de tan alta vocación, dejad que se levante y la promueve. Quizás no me gusta aquí. Pues no quería que se forme eso, porque te voy a llamar el país en que he ido a enseñar la fe. Y gracias a las fuerzas divinas, escuché una voz que me dijo, ¿quién le dije que tiene que gustarlo? Y es importante, amigos. A veces hacemos cosas en la casa que no son de nuestro gusto, pero tienen que ser hechos. Ah, yo sentí tan aliviado de saber que no tenía que amar a ciertos aspectos de una cultura que era tan extraño para mí y muy difícil de aguantar. Y seguí adelante. Bueno, sobre esta base, si en una parte dice, si uno cumple una sola palabra divina, hubiera cumplido todos. Interesante la visión, porque es tanto el cambio para cumplir a una que va a llevarse a haber comprendido a los demás. Y luego estudio de la fe es algo importante también. Ustedes ven que en el instituto hacen varias veces referencias a que tienen que tener un plan de profundización usted mismo con los libros, aunque no estén siendo estudiados en su comunidad, pero individualmente deberíamos indagar, deberíamos leer, deberíamos comprender. En las palabras de Shogifen en sus cartas dice, en cuanto a la enseñanza, dice que debemos leer las obras, principalmente el Igan y las contestaciones a unas preguntas, que deberíamos tener un plan de seguir adelante con eso, volver a leerlos. La gente está ahí, receptividad, pero nosotros tenemos que encarnar el espíritu de la fe, la luz de la fe, y dar esto. Y si vamos adelante así, vamos a tener esto centrado en tropas y vamos a seguir las grandes victorias que nos ha traído aquí hoy día. Y con eso le espero todo lo bien. Gracias. Convencidos de llegar a vivir de acuerdo de la visión del maestro de que los indígenas de las Américas deben ser educados, ellos decidieron emprender vigorosamente la educación espiritual y intelectual de sus jóvenes y niños. Y en lugar de buscar el tipo de educación que los prepare para salir y perderse en los vecindarios de las emergentes ciudades de Latinoamérica, ellos buscaron un tipo de educación que los empoderara para llegar a ser participantes en la creación de la civilización a la que Bahá'u'lláh está llamando a la raza humana. No podemos tener la esperanza de que un signo inmediato de los poderes del Mashuarascal chileno será la estrella del pueblo mapuche brillando con más intensidad. La escasez de medios para transmitir el mensaje, la poca familiaridad con el idioma y las culturas locales, y el desconocimiento de formas metódicas para ir a la acción,
foram só algumas del sinfín de limitações que tiveram que enfrentar os primeiros devotos propagadores de la fé. E me dices que somos hermanos caminando juntos en la primavera y las rosas que vemos son rostros de hombres que se llaman Bahá. Antonella de Monte, miembro del Centro Internacional de Enseñanza, a quien la Casa Universal de Justicia ha designado como su representante para esta histórica dedicación de la última Casa de Adoración Bahá'í Continental. Friends, I know that we are all standing up in front of the institution of the Universal House of Justice. In fact, you need to forgive me because I do not have final remarks. I just wanted to bring you the love and appreciation of our Supreme Body for each one of you in this very special occasion and always. And also the hope that when we go back home, we can bring the spirit of these days. These have been historical days we will always remember. We have witnessed the collective spirit. Now, how much more powerful is the collective action? So we have witnessed a beautiful inauguration of the last of the Continental Temple. Let us inaugurate now a chapter full of blessings and full of service, full of efforts, and let us celebrate joyfully in 2017 the birth of the Blessed Beauty. Let us bring him all the people that we know, and let us bring them with awareness of who he is, Baha'u'llah. And friends,
in doing so, in devoting our life to this simple act, we will never regret, and we will give meaning to our life. So this is my wish, and many thanks for these days. It has been beautiful to be in your company, and I will never forget all of you. Thank you so much.